Onimai, o también llamado Onichan wa Oshimai, nos ha dejado con ganas de más. Pero, ¿habrá más o no habrá más? ¿Una segunda temporada sí o no? Vamos a analizar todo lo que sabemos. Onimai es un anime estrenado en la temporada de invierno de 2023, la cual contó con una temporada, su primera temporada y un total de 12 episodios. Deciros que a día de hoy no hay ningún tipo de información oficial sobre si continúa o sobre si está cancelada. No sabemos nada oficialmente. Por eso vamos a revisar nosotros tanto su fama como su material de origen como diversas noticias y rumores que van saliendo por ahí. Te recuerdo que este vídeo ha sido posible gracias a la pregunta de Emilio Maximiliano Vázquez. Es uno de los más preguntones. Si tú quieres aparecer como él, únicamente me tienes que dejar un comentario en la cajita de los comentarios de este vídeo preguntándome sobre cualquier cosa del mundo del anime. Bien, un saludo para Emilio y vamos con la ficha de My Anime List del anime Onimai. Tal y como podéis observar, Onimai tiene una nota de 7,69 respecto a críticas. Además, tiene un total de 129.109 seguidores. Tiene una nota muy, muy buena. Esto quiere decir que ha sido un anime muy bueno, bien adaptado. Además, que ha gustado mucho su calidad. En cuanto a seguidores, no son muchos, pero tampoco pocos. Un término normal. En principio, los datos de calidad y fama son bastante buenos y prometedores. Vamos bien. Ahora vamos con el material de origen disponible para adaptar. Y es que la fuente principal del anime es su manga, el cual contiene 7 volúmenes y actualmente está en publicación. La historia no ha terminado. Estos 7 volúmenes suman un total de 74 capítulos y la primera temporada del anime ha adaptado un total de 38 capítulos. Hay material de origen un poco justo, pero hay para hacer otra temporada. Otro dato importante que debéis saber es que este anime está hecho por la misma productora que Mushoku Tensei, los estudios Bint. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues veréis que teniendo a Mushoku Tensei, todo lo centra ese estudio en Mushoku Tensei. Además es un estudio que no es que sea muy muy conocido, así que ponen toda la carne en el asador por Mushoku Tensei. Bien, ya tenemos todos los datos y ya podemos sacar una opinión. ¿Habrá o no segunda temporada? Pues lo más seguro es que sí, que habrá segunda temporada, pero tendremos que esperar un poco. A ver si lo explico bien y se me entiende bien. El material de origen va bastante justo para crear otra temporada más. Entonces tienen que esperar un periodo de tiempo prudente para que el manga avance. Si a esto le sumamos que la parte 2 de la temporada 2 de Mushoku Tensei será en abril de 2024, pues el estudio de animación estará únicamente enfocado en Mushoku Tensei. Y como encima tienen que dejar que la historia del manga avance, pues blanco y mote. Cuando acabe Mushoku Tensei, que acabará en verano de 2024, se pondrán manos a la obra con este anime, el cual no veremos pues hasta 2025. Sí, si tuviese que daros una fecha de estreno sería 2025. Seguramente en invierno de 2025, porque la primera temporada fue en invierno de 2023. Además, 2 años de diferencia, misma temporada, cuadra con el calendario de Mushoku Tensei, o sea, invierno de 2025. Y esta es toda la información que tengo sobre el anime Onimai. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente.